cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Bueno, las 7 de la mañana con 14 minutos, 7:14, María Alemán, luego de haber arrancado también su campaña a medianoche con un mensaje para su equipo y también para militantes del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, María Alemán Muñoz Castillo, candidata a la presidencia municipal de Querétaro, reiteró también y presentó su plan de gobierno. Son 6 ejes en donde toca temas como tráfico, inseguridad, desempleo, salud, estancamiento y falta de oportunidades, entre otros temas importantes, significativos, que serán parte justamente de su propuesta, o que son parte de su propuesta electoral. Giovanna Espinosa con los detalles. Luego de haber arrancado su campaña a medianoche con un mensaje para su equipo y militantes, María Alemán Muñoz Castillo, candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional, presentó su plan de gobierno con 6 ejes en donde toca temas como tráfico, inseguridad, desempleo, salud, estancamiento y falta de oportunidades, entre otros temas. Señaló que su plan de gobierno 2021-2024 garantiza una planeación para dar solución a los problemas que hoy tiene la ciudadanía. Un programa que ha sido estructurado con tiempo de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido señaló que el primer eje se llama Querétaro Verde, Ordenado y Conectado, en donde toca temas como el desarrollo urbano, la conectividad y la accesibilidad. En el segundo eje, que se denomina Querétaro a su máxima capacidad, señaló que se impulsará la economía local, fortaleciendo la microeconomía, mientras que el tercer eje es Querétaro Igualitario, que garantizará la igualdad en el acceso a derechos humanos y oportunidades a través de servicios, infraestructura y transferencias directas. Tenemos un plan de obra y acciones construidos con la gente, con más de 423 compromisos en todas las colonias de la ciudad. Durante las próximas semanas, en una agenda intensa, incansable, estaremos recorriendo toda la ciudad, firmando los compromisos de estos 423 obras y acciones. 423 obras y acciones que nos permitirán construir una ciudad igual de buena para todas y para todos. Lo vamos a hacer bien. Sí, ya basta de mediocridad, ya basta de conformarnos. Querétaro se merece lo mejor de nosotras y de nosotros, y para eso estamos aquí comprometidos. Lo vamos a hacer bien a diferencia de los últimos gobiernos, porque nosotros sí vamos a tener un plan de desarrollo municipal a 20 años para que el crecimiento de Querétaro, de nuestra ciudad, se dé de forma ordenada y sostenible. El cuarto eje se denomina Querétaro Incluyente, donde todas las actividades estarán enfocadas a reducir la brecha de género con una visión incluyente, predicando con el ejemplo al interior de la administración municipal. El quinto eje es Querétaro Humano y Amigo, que buscará ampliar las oportunidades para la ciudadanía y se agregue mayor valor a la ciudad a través de su participación. Finalmente, el último eje es Plan de Activación Post-COVID, donde se atenderá la pandemia y las secuelas como un desastre económico y sanitario, así como que acelerará y facilitará la reapertura de negocios. En ese sentido, también presentó a su planilla de regidores. Bueno, gracias, son las ya las 7 de la mañana con 18 minutos. Ahí está María Alemán Muñoz Castillo, candidata del PRI al gobierno municipal de Querétaro. Bueno, gracias, son las 7 con 18 de la mañana. También Luis Nava, el candidato del PAN, presentó también 6 ejes. Como que les gusta el 6, ¿no? El 6 ejes, 6 ejes de la política. Luis Nava presentó también esta propuesta, estará compuesta en su oferta política. La idea es en esta búsqueda de la reelección a la presidencia municipal
Municipal de Querétaro, el candidato del Partido Acción Nacional y del Partido Querétaro Independiente, comprometió una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña en la que, por cierto, pues se puedan conocer los detalles y las formas más importantes para el desarrollo integral del municipio capitalino. También Maritza Navarro tiene la información. Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del PAN y Querétaro Independiente, presentó los 6 ejes que conforman su oferta política. El alcalde con licencia busca la reelección en la presidencia municipal de Querétaro. El primer eje, Por ti y tu familia va, busca propuestas para el desarrollo integral de las familias, con mejores espacios para el deporte y mejor infraestructura para la educación y la cultura, así como mejores servicios de salud. El segundo, denominado Por tu tranquilidad va, está enfocado en la mejora de la seguridad a través de una respuesta más eficiente de la policía a los llamados de emergencia. Una tercera propuesta es por un mejor ingreso que generará esquemas que ayuden a fortalecer la economía mediante la creación de empleos y consumo local. El cuarto, enfocado en el medio ambiente. El quinto, por una mejor calidad de vida, implica la facilidad de trámites burocráticos y la eficiencia de los servidores públicos, así como la mejora de los espacios e imagen urbana. El último eje se denomina por un mejor futuro, con el que se pretende la generación de infraestructura para mejorar diferentes aspectos de la vida de los capitalinos, como la movilidad y la recreación. El candidato comprometió una campaña limpia y de propuestas. Por mi parte, me comprometo a hacer una campaña limpia y de propuestas, porque eso es lo que la gente quiere. Menos peleas entre políticos y más ideas para vivir mejor. El proyecto que les presento se basa en 6 ejes. Cada uno busca hacer más grande y más hermosa nuestra ciudad, mejorar nuestra calidad de vida y construir el bien común. Aquí la información. Bueno, gracias en la unidad deportiva también de la colonia Plutarco y las calles, dijo también Luis Nava, ahí en el tintero, comentó que a lo largo de los 45 días de campaña presentará puntualmente el detalle de cada eje y afirmó que Acción Nacional siempre ha entregado resultados porque forma gobiernos responsables con orden y sin caer en la tentación de gobernar a capricho o improvisando, dijo también el candidato albiceleste, reiteró que el próximo 6 de junio tendrá la elección más grande e importante en la historia de nuestro país por todo lo que pues se ha logrado y lo que está en juego en esta campaña electoral, que se decide el futuro de las familias y se decide el futuro de nuestra ciudad. Estuvo acompañándolo también el candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Curi González, que por cierto le preguntaban, oiga, ¿y cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ven las cosas desde la candidatura al gobierno del estado? Y bueno, pues reiteró que ante los reproches de algunos militantes contra las autoridades electorales que a nivel nacional y local negaron registros de candidatos por no cumplir con la ley, se refería a candidatos y aspirantes de Morena, pues dijo también Mauricio Curi que pues habrá que revisar esta situación y que pues para muchos es una verdadera decepción. Así lo comentó a los micrófonos de Radar News el candidato del PAN a la gubernatura del estado. Esto lo están haciendo a nivel nacional y creo que eso no quieren los mexicanos. Los mexicanos queremos Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho le dan las instituciones sólidas. Yo creo que tuvieron tiempo para hacer las cosas bien, no lo hicieron bien. Más bien genera, pues yo creo que una decepción, que por sí Morena ha sido una decepción a nivel nacional. Y estoy convencido que lo que necesitamos en México, de verdad lo digo de corazón, es Estado de Derecho, es atender a lo que te diga la institución y lo que está en las reglas son claras y creo que todos aquellos que estamos en esto sabemos cómo son. Bueno, fortalecer el Estado de Derecho y que obviamente pues, represente significa una necesidad de fortalecer las instituciones nacionales, que estuvo Marco Cortés también aquí en Querétaro apoyando al candidato a la gubernatura Mauricio Curi González, las 7:23 de la mañana. Bueno, por su parte, la candidata de Morena, Celia Maya García, candidata a la gubernatura, retó al candidato del Partido Acción Nacional, Mauricio Curi, a debatir de manera presencial entre ellos dos únicamente, exclusivamente, si es que quiere debatir, al detallar que hay algunos debates virtuales a los que se está convocando, donde se ve, señaló la candidata de Morena, son inducidos por el equipo del candidato del PAN, Maya García. La candidata de Morena fue contundente al señalar que no ha
acudirá a los debates virtuales, en donde se pierde la esencia de los debates en persona, pues, y detalló que se prestaría a la intervención de actores ajenos al mismo debate. Por ello mismo, precisó que sería solamente en persona, en vivo y en directo y a todo color, y entre ella, Celia Maya García y Mauricio Curi González. Iván González tiene la información. No, ese nada más el comentario, ¿verdad? El comentario que hizo la maestra y ex magistrada Celia Maya García. No acudiré a los debates en los cuales las candidatas y los candidatos se presenten a distancia, porque la confrontación de ideas, para eso no hay nada mejor que el hacerse presentes guardando las medidas sanitarias. Los debates virtuales se prestan a un debate de asesores y herramientas tecnológicas donde participan más actores, donde cualquier persona puede orientar la respuesta de los candidatos. Por lo tanto, yo quiero hacer una invitación directa al candidato Mauricio Curi para que llevemos a cabo un debate de carácter presencial entre su persona y mi persona, en la fecha y hora y bajo el formato que se acuerde por nuestros asesores. Bueno, que no sea un debate de asesores, que no acudirá a ningún debate virtual. Están convocando, por ejemplo, ¿no? La Coparmex, aquí nos lo decía Jorge Camacho, Coparmex a nivel nacional en los 15 estados donde habrá cambio de gobernador o gobernadora. Y bueno, pues son debates virtuales para hacerlo, sobre todo guardando la sana distancia, tanto lo que usted quiera y mande, pero pues es una forma más ágil de poder debatir, ¿no? Pues las ideas son las mismas, los comentarios, las consideraciones, salvo su mejor opinión, y que pues estaremos viendo qué es lo que va a ocurrir, que lo mismo hizo Juan Carlos Martínez, por cierto, del partido Fuerza por México, que también reiteró y dijo que el debate tiene que ser entre todos. Ahorita le preguntamos, ahorita que venga ya a la entrevista aquí en Radar News en esta primera emisión, a ver qué opina al respecto. Bueno, salvo su mejor opinión, y también usted qué diría, ¿no? Sí, que fuera solamente entre Curi y Celia, bueno, entre Curi y Celia Maya, o Mauricio Curi y Celia Maya, o que fuera nada más entre ellos dos el debate, o que fuera entre todos, que fueran en persona y a todo color, o que fueran virtuales, que se podrían hacer en algún momento, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas, ahí están las propuestas, vamos a ver qué pasa. Son las 7:26 de la mañana. ¿Hago una pausa? Sí, ¿verdad? Hago una pausa, que ya me pasé del tiempo. Una pausa comercial, regreso para platicar con María Alemán Muñoz Castillo. Es candidata, todavía me falta tantito, candidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro. Al ratito comentamos este tema. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México.
los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un... Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30, y luego qué contestó Mauricio Curi, ¿no?, a lo del debate que ya señalaba la maestra Celia Maya, la candidata de Morena a la gubernatura del estado, ante la propuesta de Celia Maya de tener un debate con Mauricio Curi, el candidato del PAN, y también por Querétaro Independiente. Recordó que los debates ya están calendarizados y deben incluir a los 10 aspirantes, a los 10 candidatos que buscan el gobierno del estado. Afirmó que estos ejercicios permitirán el rebote de ideas y además dijo que se tiene que tener una visión amplia y democrática de lo que tiene que ver con las diferentes representaciones que pues encarnan cada uno de los aspirantes candidatos a la posición pues más importante en el estado de Querétaro, que tiene que ver con el gobierno del estado. Así lo comentó, así lo dijo a los micrófonos de Radar News Mauricio Curi González a propósito de esta propuesta de debate entre 2 o debate entre 10. Ante la propuesta de Celia Maya de tener un debate personal con Mauricio Curi, el candidato del PAN y Querétaro Independiente a la gubernatura del estado, este recordó que los debates ya están calendarizados y deben incluir a los 10 que buscan el gobierno estatal. Afirmó que estos ejercicios permitirán el rebote de ideas, pero debe incluir a todos los interesados en la contienda y no solo a 2 personas que se consideran punteros. Los debates ya están puestos y yo estaré en los debates. Pues siempre los debates son buenos, son rebote de ideas, que se sepa. No, este debate no es de entre 2 personas, este debate es entre 10 candidatos y esto es entre para darle respuesta a 1,600,000 electores y más de 2,500,000 de queretanas y queretanos. De acuerdo con el calendario del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, los debates oficiales se llevarán a cabo el próximo 29 de abril en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro y el 20 de mayo en el Club de Industriales. Aquí la información. Bueno, gracias. Son las 7:32 de la mañana. Bueno, pues ahí está también este tema. 29 de abril, ¿no? Es el primer debate entre los 10 aspirantes o candidatos, candidatas a la gubernatura del estado de Querétaro. También habló la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Betty León Sotelo. Lamentó las declaraciones de la candidata de Morena, Celia Maya, respecto a tener un debate solamente entre dos de 10, ya que consideró también la candidata naranja
que esto incita a la discriminación y a la violencia política. En ese sentido, solicitó que se respete la democracia, además de recordarle a la candidata de Morena, la maestra Celia Maya, que nunca ha ganado una elección, a diferencia de ella, el Betty León Sotelo, que ya fue presidenta municipal allá en Pedro Escobedo, que ya participó en un proceso político electoral y que dice, se entiende que los debates obviamente ayudan, fortalecen no solamente la propuesta, sino el voto razonado, el voto informado, el voto inteligente de los ciudadanos en torno a lo que tiene que ver con este proceso político electoral. Así lo dijo a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión la candidata de Movimiento Ciudadano, Beatriz León Sotelo. Aquí somos 10 candidatos. O se respeta la democracia o nos vamos a nuestras casas a ser totalitarios. Le digo a Celia Maya que aquí se viene a competir con democracia y con certeza. No está casada la elección entre dos personas, porque si así fuera, en realidad solamente seríamos dos los que sí hemos ganado una elección y quienes sí hemos gobernado y hemos entregado buenos resultados. Morena está del lado de la discriminación. Cada uno de nosotros tiene posibilidad de ser escuchado. Somos 10 candidatos y todos tenemos la misma oportunidad. Tenemos que respetar la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Bueno, ahí está Betty León Sotelo y que pues obviamente sobre esta misma situación, los diferentes, ¿no? Los 10 contendientes de los 10 que yo tenía, pues todos fueron hablando, no, pues que todos queremos estar, obviamente todos quieren participar. El debate es un escenario, el debate es un momento importante para que puedan pues dar a conocer sus propuestas, pero también, y ese es lo que creo que hay que comentar y decir, pues muchos hacer el ridículo, ¿no? Hacer el ridículo. Yo me acuerdo que un debate, el otro día platicaba con algunos amigos que le dijeron a un, no me acuerdo el nombre, hace ya algunos años, oiga, y le preguntaron, pregunta de debate, ¿no? ¿En qué año se fundó Querétaro? Y entonces el candidato se quedó así, ¿eh? Sí, ¿en qué año se fundó Querétaro? Y dice, pues ¿eso qué tiene que ver con el debate? Bueno, pues queremos saber si usted sabe en qué año se fundó Querétaro, ¿no? Punto. ¿En cuántos municipios tiene Querétaro? Bueno, todos saben, ¿no? Todos saben que son 14, no, que son 18, ¿no? Pero le preguntaron así al candidato, me acuerdo, era, no digo el nombre, pero no me voy a equivocar mejor. Diga la fecha de la fundación de Querétaro. Y Pirro se la sabe, ¿verdad? Vente, Pirro, a la boleta electoral. Ah, ¿verdad? Tuviéramos tanta suerte, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te digo. Bueno, ahí está. ¿Qué fue lo que dijo Raquel Ruiz de Santiago, la candidata del Partido de la Revolución Democrática, a propósito también de esta, de estos no debates, sí debates de 10 a 2? ¿Usted qué opina? También usted qué opina, decía Raquel Ruiz de Santiago, que se le olvida a la maestra Celia Maya, se le olvida que en la democracia cabemos todos. Esto luego de que la candidata de Morena hiciera declaraciones para debatir con candidatos del partido, solamente con el candidato del PAN, Mauricio Curi González. Así lo dijo Raquel Ruiz de Santiago, candidata del PRD a la gubernatura del estado. Celia, no son dos candidatos, somos 10. Una vez más se te olvida que en la democracia todos tenemos las mismas oportunidades. Debate con todos. No tengas miedo. Nosotros representamos la verdadera izquierda progresista, no como tú, que representas la izquierda retrógrada y absolutista que ha llevado al país al despeñadero. ¿Cuándo debatimos, Celia? A ver qué vamos a hacer con eso, mi querido Pirru. Bueno, ahí está, debatir o no debatir, el debate, ahí está la clave, ¿no? Es la clave para muchos, para que podamos conocer realmente las propuestas. Ojalá que se trate de un debate de altura, de propuestas, no un debate tan acartonado, ¿no? Y ahora, tema educación. En materia educativa, no nos ayuda nada. Debatir es confrontar ideas, ¿no? Debatir es ponerlo sobre la mesa y además, pues, demostrar la capacidad para defender sus ideas. Nosotros que estamos
estamos ahí en la carrera, en la Universidad de Londres, también nos enseñan en lo que tiene que ver con la idea, de lo que tiene que ver con el sistema de justicia oral, pues tenemos que aprender a hablar, a defender nuestras ideas con argumentos, con razonamientos, incluso con frases que puedan convencer, a quienes nos están escuchando en un momento determinado, ¿no? Y pues se pondrán a prueba también a ver cómo están los aspirantes. Veo a las mujeres, ¿no? Muy, muy empoderadas, a Abigail, a Betty León, veo también a Raquel Ruiz de Santiago, ya le comentaba, obviamente, pues que tienen muchas cosas que decir. ¿Qué digo de Penélope Ramírez, que también tiene una gran, es campeona de oratoria, Penélope Ramírez, sabrá decir cosas, sin duda alguna, que espero que sean propuestas importantes e interesantes para toda la sociedad queretana, y bueno, pues ahí está la maestra Celia Maya, 42 años de magistrada, pues claro que tiene cosas que debatir y claro que tiene cosas que decir y claro que tiene y que le deben sobrar argumentos para defender también su propia postura, pues por supuesto, en ello veremos justamente cómo estará en esta misma situación y que pues cada uno de los 10 puedan exponer libremente realmente lo que consideran, lo que creen conveniente, posible, mejor en su propuesta, en su defensa para cada uno de los partidos políticos y que sirva para entender esta misma situación. Katia Reséndiz, que tiene una gran capacidad discursiva también, ella fue comunicadora ya en San Juan del Río y bueno, pues sabe, ¿no? Ya le decía de María de Jesús Ibarra, bueno, pues que obviamente sabrán defender estas propuestas que sin duda alguna son importantes. A mí ya le dije de Abigail Arredondo, son las siete mujeres, y bueno, completar el cuadro con, usted lo escuchaba el día de ayer, con el doctor Nava Alvarado, y que pues también se sumará junto con quien hoy platicaremos en esta misma cabina, con Juan Carlos Martínez de Fuerza por México, que obviamente tendrán que defender sus propuestas y sus ideas. El debate no es la vida, es tan solo vanidad, diría mi abuelita Pava. Son las 7:40 de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Voy a platicar ahora sí con la candidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo. Pausa y volvemos, su opinión la más importante. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey!
También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking quiere. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Radar News en esta primera emisión, en este Radar Electoral 2021, en el que también hemos abierto estos espacios de análisis, de diálogo, de debate, para conocer las propuestas, para conocer también la visión que tienen los aspirantes, candidatos, candidatas a las diferentes posiciones político-electorales, que sin duda alguna son muy importantes para todos nosotros, y que podamos escucharlos y que de viva voz podamos entender lo que obviamente ellos están imaginando. Pienso en su corazón, en su trayectoria, en su propia vida cotidiana, para poder encabezar una causa que sea muy importante para la sociedad queretana. En este caso y el día de hoy, en este momento, para platicar de lo que tiene que ver con la presidencia municipal de Querétaro, obviamente la capital del estado, y bueno, pues con la candidata del PRI a la presidencia municipal, mi querida María Alemán Muñoz Castillo. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Aurelio, muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo arranca? ¿Cómo inicia? Llena de emoción. Ayer fue un día increíble, lleno de energía, muy intenso. Desde las 0 horas hicimos ahí un arranque simbólico, significativo, con el equipo, con la fórmula, con la familia. Después, a las 9 de la mañana, fue mi primera acción como candidata. Presenté el plan de gobierno, el plan 2021-2024, para recuperar el rumbo y la alegría de nuestra ciudad. Después, a partir de las 12 del día, estuvimos haciendo arranques territoriales por distrito. Sí, estuvimos en el distrito 3, en el 1, en el 4, en el 2, en el 3 y finalmente en el 5 y en el 6. La verdad es que fue una jornada intensa, pero llena de mucha energía y decidida, te lo digo en serio, Aurelio, no voy a descansar un minuto de estos próximos, hoy ya 44 días, sí, en llevar a cada rincón de la ciudad la propuesta que tenemos para recuperar la paz, la tranquilidad, para poder revivir a nuestra ciudad y para poder llevar grandeza a cada colonia, a cada barrio y a cada comunidad. Tú ya tuviste experiencia electoral, ya saliste a pedir el voto, lo hiciste en el Distrito 2, me lo recuerdo perfectamente bien, y que además ganaste justamente ese Distrito 2 aquí en la capital queretana. ¿Cómo sientes ahora, después de la pandemia, después de lo que hemos vivido, cómo sientes a la gente? ¿Receptiva, un poquito recelosa, un poquito desconfiada, animosa? ¿Cómo la sientes? Mira, yo siento un gran ánimo. La verdad es que siento un gran ánimo de la gente de participar, de involucrarse. Creo que hay un hartazgo con el gobierno actual. Particularmente la pandemia dejó al desnudo muchas cosas, ¿no? Exponencializó una realidad que se venía como relegando y negando en Querétaro. Y esta realidad, en donde hoy hay que decirlo con todas sus letras, Querétaro es una ciudad que tiene una gran desigualdad. No se vive con las mismas condiciones en un lugar que en otro. Y ese es el reto hacia adelante, construir una ciudad que sea igual de buena para todas y para todos. Entonces, sí, hoy la gente anhela volver a sentirse en paz, volver a recorrer las calles de sus colonias, estando y sintiéndose seguras y seguros. Anhelan un transporte público rápido, seguro, eficiente, servicios de salud, Aurelio, que ahorita, bueno, pues es un tema exponencialmente sensible. Sí, claro. Servicios de salud dignos, prontos, para todos los integrantes de la familia y sobre todo el proceso de reactivación económica.
me da mucha risa de verdad el cinismo con el que hoy se conducen, particularmente quien busca reelegirse en el cargo, decir, es que ahora sí es muy importante la reactivación económica. ¿Cómo? La reactivación económica ha sido importante desde el minuto cero que empezamos con esta crisis sanitaria. Y entonces ahora que es candidato sí es importante atender la reactivación, pero cuando tenía 18 mil millones de pesos ejerciéndolos, ¿no? De todas las queretanas y los queretanos, más de 5 mil servidores públicos, compañeros de trabajo, y cuando pudo hacer algo no lo hizo o no quiso hacerlo. Entonces yo creo que es muy importante que hoy la gente vea, mida en base a lo que se hizo, claro, a lo que no se hizo, claro, claro, y en base a la propuesta y a la visión de ciudad que estamos planteando. Planteabas el día de ayer además seis ejes temáticos, ¿no? Seis ejes temáticos, y decías algo que a mí me llamaba la atención: vamos a hacer las cosas bien. Y que me llamó la atención por lo que obviamente esto puede significar hoy por hoy para Querétaro, con experiencia, con la capacidad para poder pensar en un Querétaro mejor, en un Querétaro distinto, en un Querétaro que puede pues tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo estás? ¿En qué estás pensando, María Alemán? Vamos a hacer las cosas juntos, que implica sacar al gobierno del escritorio a la calle, y vamos a hacer 423 compromisos en cada una de las secciones del municipio que nos permitan cerrar esta brecha de desigualdad y construir un piso más parejo en la ciudad. Lo vamos a hacer rápido, particularmente en el proceso de reactivación económica y en la urgente atención de seguridad, porque la gente no puede seguir esperando, porque esto necesita atenderse ya, y por eso hay una estrategia clara y contundente para hacerlo. El día de hoy tengo reunión, por ejemplo, con el gremio de meseros y de personal que trabaja o labora en restaurantes, sí, sí, en bares, en establecimientos de este tipo de giros, que han sido fuertemente afectados durante la pandemia, y quiero platicarles cuál es la ruta estratégica de reactivación económica desde el primer día de mi gobierno. Y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer rápido, y lo vamos a hacer bien, sí, claro, como bien decías, Aurelio. Sí, claro. Lo vamos a hacer bien porque hay una visión de futuro para la ciudad. Es una visión de un Querétaro a 20 años, donde ya no va a haber improvisaciones, donde ya no vamos a estar a la voluntad política o económica del gobernante en turno. El día de mañana vamos a hacer la presentación de un nuevo modelo de gobernanza, de un nuevo modelo de planeación y desarrollo para la ciudad que garantice ese rumbo con certeza y con seguridad. Oye, y sobre esto, ¿hay posibilidades reales de que esto que estás diciendo, que te emociona y que además veo que transmites y comunicas con muchas ganas, mi querida María Alemán Muñoz Castillo, en términos de encuestas, ¿cómo andas? ¿Qué lectura tienes tú de las encuestas que se han dado a conocer y que se han publicado en diferentes medios de comunicación? Mira, la encuesta más importante, Aurelio, es la del 6 de junio. Esa es una buena declaración de un político. No, al final del día, mira, vamos a la reseña histórica. En Querétaro, en Querétaro desde el 97, para la gubernatura no gana el quien encabeza las encuestas. ¿Eh? Uh-huh. Ahí va desde el 97 para la fecha. Quien encabeza las encuestas no ha ganado la gubernatura. Querétaro es un electorado que decide su voto en razón a la información que recibe oportunamente en la campaña. Entonces yo sí te puedo decir que para mí la encuesta más importante es la del 6 de junio. Cada quien saca sus encuestas, es una estrategia político, sí, claro, electoral, la guerra de encuestas. Hay quienes te sacan solo con el porcentaje del partido, pero no le agregan lo que le agrega el candidato. Son estrategias, ¿no? Al final, qué triste, porque a mí me lo ha preguntado mucho la gente. Me dice, oye, María, ¿a cuál le hago caso? ¿O en cuál sí puedo confiar? Le digo, te soy sincera, no le puedes confiar en ninguna. ¿Por qué? Porque todas las que vas a ver, con el respeto que me merecen las casas encuestadoras, están pagadas por un candidato, por una candidata, inclusive por las mías. Yo te podría compartir las mías que para efectos internos yo uso para tomar decisiones estratégicas. Muy bien. Nosotros estamos en la competencia real gracias al trabajo de estos 12 años. Estoy convencida que vamos a ganar la campaña y estoy haciendo todo lo que tenemos que hacer, sumando las voluntades de quienes vivimos en Querétaro para cuidar la elección el 6 de junio y que se respeten todos los votos que vamos a obtener. Ok, y que obviamente representa una gran responsabilidad frente a la ciudadanía, porque lo importante no es decía la rectora Tere García Gasque, y me pareció importante, los candidatos de repente, y hablaba de los candidatos a la gubernatura, María Alemán, de repente dicen y ofrecen y señalan, y qué creen yo también, y qué creen y esto, aquello, pero en la realidad
realidad, ya en la práctica, en el ejercicio, parece que el discurso se queda en la campaña, se queda solamente en el eslogan y se olvidan de esa realidad y ese compromiso que tuvieron con los ciudadanos. ¿No se te hace? Esa es la queja principal de la gente, o la gente siempre te dicen, es que solo vienen, prometen y nunca vuelven, ¿no? O solo vienen cuando quieren mi voto. Pero te voy a decir cuál es también la raíz de ese problema, Aurelio, y hay que decirlo con todas sus letras. La raíz de ese problema es el cómo en muchas ocasiones llegan quienes llegan al poder. Cuando llegan al poder a través de la corrupción, a través de comprar voluntades, con incluso con dinero ajeno, con dinero que ni siquiera es de ellos, llegan a ofrecer despensas, tinacos, botes de pintura, hasta dinero a cambio del voto. Así, obviamente, cuando llegan estas personas, piensan y sienten que no tienen ninguna responsabilidad con la gente, y por eso jamás los vemos en un recorrido en las colonias, jamás los vemos cumpliendo ninguna promesa, ningún compromiso de campaña. ¿Por qué? Porque desde su óptica, pues lo que ellos hicieron fue una transacción, ¿no? Y así fue como ellos llegaron al poder. Eso lo hacía el PRI también. Sí, pero eso no quiere decir que estuviera bien, Aurelio. Yo creo que tenemos que poner un punto final a esa práctica, claro, que tanto daño ha hecho, y que además, como sociedad, como ciudadanos, Aurelio, si no entendemos que eso nos ha venido haciendo daño, que al final del día lo que te ofrezcan, una despensa, un tinaco, vale el costo de la indiferencia de un gobierno, no vale el que no le importe. ¿Dónde está la razón del voto? ¿En dónde está la esencia? La esencia del voto, yo creo que hoy la gente lo que quiere, Aurelio, es una calle segura, una calle bien iluminada, una calle con drenaje, con buena infraestructura, parques, espacios públicos. El 80% de la ciudad no tiene espacios públicos, Aurelio. Tenemos muchos retos por delante. El 10% de la ciudad son asentamientos irregulares, que sí, tú bien sabes que estos asentamientos viven con carencias de servicios elementales como agua, como luz, como drenaje, como urbanización. El 70% de la ciudad tiene amenazas de inundación. Hay muchísimos retos por delante. Tenemos que dejar de administrar el presente. Lamentablemente en eso nos hemos estancado, en decir, mira, vamos ahí medianamente librándola, ¿no? A una situación, no podemos pensar en que Querétaro ya es y ya lo que dio, ya dio, ¿no? Yo creo que hay que buscar cómo le agregamos valor a la ciudad y cómo pensamos en el Querétaro del futuro. Son las 7:55 de la mañana, gracias a don Vito Langrave. Me dice también, sinceramente, hablar es fácil para todo Querétaro. María solamente habla mal, esa es su propuesta. Vamos a hacer juntos la calle. Alcalde, en tu calle, reactivación económica. María, no hay dinero. ¿En dónde vive María Alemán? Recordar estadísticas, ¿cuál es su propuesta? Hablar mal, eso no sirve ni ayuda a ningún candidato, y hablar mal de los demás, mucho menos. Verde es Morena, que no olvide que es un satélite de Morena, dice don Víctor Langrave. Bueno, aquí es no eres del Partido Verde, no, es del Partido Revolucionario Institucional, sí, pero fuiste, y lo retomo, digo, esto no lo dice don Víctor Langrave, pero también fuiste regidora. Fui diputada local, fui diputada federal. Llevo 12 años ininterrumpidos de servicio a mi comunidad, de servicio a Querétaro, y yo sí creo que este es un momento en el que tenemos que preguntarnos cómo le vamos agregando valor a Querétaro. Y que obviamente es importante para el desarrollo de las mujeres, lo retomo, porque te tengo que hacer también otro planteamiento que me pidieron y mucho los amigos de los grupos ambientalistas. ¿Tienes agenda ambiental y en qué consiste? Sí, así es. En las próximas semanas iremos detallando todas las propuestas que ayer se plantearon en el eje Querétaro Verde, Ordenado y Conectado, que se trata de construir una ciudad para siempre. Ahí tenemos propuestas en materia de agua, ¿no? En materia de agua hay dos problemas fundamentales que enfrenta la ciudad. Primero, por un lado, la escasez. Tenemos 73 millones de metros cúbicos de escasez en los mantos acuíferos anualmente en Querétaro. Esto porque no filtra el agua, como nos hemos convertido como en una gran plancha de concreto, no filtra lo suficiente a los mantos acuíferos. Y tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Pero por el otro lado tenemos el 69.9% de la mancha urbana con riesgos o amenazas serias de inundación. Entonces, al final creo que hay que generar una estrategia, primero de recolección o de colectores de agua pluvial que nos permita aprovechar mejor este líquido. Tenemos que generar una estrategia real de tratamiento de las de aguas. ¿Sí? Y entre muchas otras estrategias que estamos planteando dentro del plan y que durante las próximas semanas lo vamos a estar
dando a conocer, además de un decálogo de sostenibilidad para las casas, para los comercios, para las industrias, para los parques metropolitano de Querétaro sería. Nosotros podemos hacer el compromiso sobre el municipio de Querétaro. Claro. Ojalá se sumara de manera solidaria los municipios conurbados. Rápidamente, don Jorge Ayala, se me hace buena, pero su mensaje ha sido solamente de golpeteo y golpeteo, y eso no nos gusta en Querétaro. Pregunto a María Alemán, ¿qué ha hecho ella por Querétaro? Yo he representado a Querétaro de manera ininterrumpida durante 12 años. Primero en el servicio público como responsable del área de atención ciudadana en el gobierno del estado, del 2009 al 2012. Después fui regidora del municipio de Querétaro del 2012 al 2015. Como diputada local del 2015 al 2018 promoví la regulación de los condominios. Hoy el 15% de la ciudad vive en régimen condominal y es un gran reto que ahora tenemos que enfrentar para implementar, porque la verdad es que ningún presidente municipal se ha interesado en esta causa realmente. Pareciera. Y necesitamos hoy afrontar el reto de la implementación de esa regulación que impulsé como diputada local. Y como diputada federal he luchado y he levantado la voz incansablemente, y ahí están los testimonios. Fui la única y la primera legisladora queretana en responder un informe presidencial el pasado primero de septiembre. Y he levantado la voz por defender nuestro estado en los presupuestos y en las discusiones nacionales. Juan Hernández nos dice justamente, oye, te refieres a los temas del transporte público y de la salud, que son temas federales, no son temas municipales. Son temas concurrentes, no hay que olvidar que en el tema de la salud, los municipios tienen las casas de salud, que hoy las tengan abandonadas, sin la infraestructura, sin funcionar, no quiere decir que no existan, pero existe esa infraestructura en materia de salud que hay que rehabilitar, fortalecer para brindar mejores servicios, sobre todo a las zonas más alejadas, como las comunidades. Dime. Y en el tema del transporte también es una facultad concurrente, tan es así que hubo un alcalde no muy lejano que creó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, y en donde de hecho el día jueves vamos a plantear una estrategia integral para atender de manera importante y focalizada y rápida todo el reto de movilidad de la ciudad. Finalmente, nos queda un minuto para que, además de su mensaje a la ciudadanía, si no tienes inconveniente, mi querida María Alemán Muñoz Castillo, estoy platicando con la candidata del PRI a la presidencia municipal, congruencia también al no pedir licencia, me dicen también, que sigues cobrando como diputada, también me preguntan, y andar de candidata, y que también te registraste como primera regidora en tu planilla, o sea, que si no ganas, vas a ser, de todo modo, regidora. Congruencia ha sido la forma en la que me he conducido ininterrumpidamente en estos 12 años. El periodo ordinario del cual yo soy legisladora federal culmina el 30 de abril. Y mi responsabilidad es cumplir esta responsabilidad. Esta responsabilidad por la cual protesté. Son exactamente 4 sesiones en las que dedicaré, sacrificando tiempo de mi campaña precisamente, para cumplir a cabalidad con esta responsabilidad que protesté y que juré ante el pueblo mexicano. Digamos, del 19, que inició la campaña, que fue el día de ayer, hasta el 30 de abril. Uh-huh. Por eso no pediste licencia. Así es. ¿Por qué te inscribes en la primera regiduría? ¿Por qué? Muy fácil, Aurelio, porque esas posiciones deben de ser para quienes yo tenga la absoluta seguridad de que no van a querer que perdamos. No es como un premio de consolación. No. Digo, con todo respeto, tú has sido ya regidora, pero no es como un premio. No ganamos, pero tengo la regiduría. No, escucha mi visión, Aurelio. Por favor. Es todo lo contrario a lo que estás diciendo. Esas posiciones son para las personas que por ningún motivo van a querer que perdamos. ¿Por qué? Porque si no te juegan choco, Aurelio. Si tú pones ahí a alguien al que le convenga que pierdas, se va a liar con tu enemigo, con tu adversario. ¿Eso pasa? Claro que pasa en política, por Dios. No soy nueva en esto. ¿Eso pasó cuando eras regidora? Eso ha pasado muchas veces. Entonces, por eso esas posiciones tienen que estar para quienes con absoluta seguridad queremos ganar. ¿Y quién mejor que yo? Yo quiero ganar y voy a ganar. María quedó mal, me dice don Alonso Villaseñor, con su reforma al Código Urbano. Me dice, ya nada más para que terminemos, si no tienes inconveniente, María Alemán, y que concluyas y contestes. La pregunta nuevamente que ha hecho a María Alemán. Dice 12 años de su servicio, pero yo no he visto
visto nada de María Alemán aquí en Querétaro. Pues yo respeto muchísimo su opinión. Está la reforma al Código Urbano. Por supuesto que es perfectible como cualquier norma. El esfuerzo por dar el paso de regular los condominios que nadie lo había hecho, se hizo. Y con muchísimo gusto estoy abierta a que se escuche, a que se complemente y a que se fortalezca. Es una propuesta, está ahí y punto, ¿no? No, ya es una realidad, eso lo hicimos cuando fui diputada local. María Alemán, un minuto te queda para que puedas hablar con tu audiencia, con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y a enviar un mensaje si no tienes inconveniente. Muchas gracias, estimado Aurelio, pues gracias a todas y a todos ustedes. Yo hoy les quiero pedir que durante las próximas semanas escuchen nuestras propuestas, nuestra visión del Querétaro del futuro, el cómo podemos recuperar el rumbo y la alegría de esta ciudad para vivir en una ciudad segura, en una ciudad con un transporte público rápido, eficiente, seguro, con buenos servicios. Tenemos que tener una ciudad que sea igual de buena para todas y para todos. Muchísimas gracias. Que así sea. Mis respetos, mi cariño, mi admiración siempre, mi querida gracias, María Alemán. Igualmente. Desde que era regidor y contestaste por ahí un señalamiento muy importante en su tiempo a quien era presidente municipal, Armando Rivera Castillejos, en la representación de la fracción priista, justamente en el ayuntamiento capitalino, con una gran contundencia, con una gran solidez, con una gran gracias. También fortaleza. Y bueno, que le ha llevado a que en estos 12 años, sin duda alguna, se distinga en la clase política queretana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tengas buen día. Muy buenos igualmente. Días a son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión, que están llegando varias. Gracias. Su opinión, la más importante en este espacio informativo aquí en Radar News, en esta primera emisión. Hacemos la pausa y regreso para platicar con el candidato de Fuerza por México a la gubernatura del estado, Juan Carlos Martínez, aquí en este mismo espacio informativo. La pausa, volvemos. Comunícate con nuestro teléfono de contacto, 442. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24-7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7.
24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas. Somos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. Estas son las efemérides del 20 de abril. El 20 de abril de 1889, nace en Braunau, Austria, Adolf Hitler, uno de los líderes nazis más influyentes de la historia al desatar una violenta política antisemita y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Para el año de 1893, nace el pintor surrealista español Joan Miró, creador de una atmósfera poética sustentada en lienzos ricos en color, en collage, acuarelas, escultura y escenografías, autor de La pared de la luna y La pared del sol. En 1912, fallece el escritor irlandés Bram Stoker, quien revoluciona la novela de terror y obtiene fama mundial con su célebre obra Drácula en 1897. También escribe Miss Betty en 1898, La dama del sudario en 1909, entre otras. Para 1921, nace el físico mexicano de origen ucraniano Marcos Moshinsky, cuyas investigaciones científicas sobre las partículas elementales lo hacen acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. En el 2005, un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubre la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto, que data de hace 5.600 años, ubicada a unos 840 kilómetros al sur de El Cairo y que recibe el nombre de Hieracómpolis. También en el año del 2005, el escritor mexicano Carlos Fuentes recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Para el 2018, tras 23 años de investigación, el documentalista Sem Certesen demuestra que los restos del Arca de Noé se encuentran en Ararat, en la provincia de Ogubayasit, en Turquía. Para Radar News, Radar TV y Así Sucede Noticias, Carlos Sandoval. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Miércoles, la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé.
Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Los candidatos y las propuestas en Radar News. Bueno, gracias, las 8 de la mañana con 13 minutos, ya se puso bueno, y gracias también, como siempre, mi querida Alejandra Altamirano, muy amable, gracias por estar con nosotros, y bueno, en este radar electoral, radar 21 2021, en este espacio informativo, bueno, también nos hace favor de acompañarnos el día de hoy, le agradezco mucho al candidato del partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez Cecias, que obviamente tiene una propuesta, ha recorrido ya, ha escuchado, ha conocido la problemática, los planteamientos de las diferentes necesidades que hoy por hoy tiene la sociedad queretana, y bueno, pues en esta propuesta, y lo voy a decir de esa manera, con el respeto que me merecen los otros 9 aspirantes, de los pocos, si no es que el único aspirante ciudadano a la candidatura al gobierno del estado. Juan Carlos Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, ¿cómo estás tú? Bien, si quieres quitarte el cubrebocas, te agradezco además la consideración y el respeto, pero bueno, para que nos podamos escuchar todavía mejor. ¿Cómo vas? Estamos en la tercera semana, ¿cómo anda la campaña? ¿Cómo vas? ¿Qué temas? ¿Cómo has sentido a la gente? ¿Cómo te sientes, Juan Carlos Martínez? Bien, la verdad que muy contento, muy caminado, muy asoleado, pero muy, muy contento escuchando a la ciudadanía, la gente, pues la verdad, muy positiva en escuchar a un candidato ciudadano. Les gusta el saber que no he participado nunca antes en la política, que nunca he tenido un cargo público, que nunca he trabajado para el gobierno, y pues les llama la atención. Si están distraídos al momento que empieza ese discurso, los capturo y empiezan a platicar, y capturo su atención. Que nunca hayas trabajado en el gobierno, que nunca hayas tenido alguna dependencia del gobierno económica, no te limita para que tú puedas conocer realmente cuál es la problemática que hoy tiene Querétaro, por ejemplo. Pues Carlos, en realidad no, la problemática se ve, las cosas se ven, digo, obviamente ya hay que estar ahí adentro para efectivamente ver los libros y los números y los a detalle cómo están la situación, pero lo que se ve pues no lo podemos esconder. O sea, tenemos problemas muy fuertes, la ciudadanía se quejan de muchos problemas. Obviamente ahorita es el momento, sí, en el que aflora, porque vienen y ellos lo saben, que vienen las épocas electorales, pero como yo les digo, acuérdense los problemas, lo que me están platicando ahorita. No se dejen vender por 500 pesos, por 1000 pesos, por una dádiva, una despensa, algo que les va a durar y les va a solucionar el problema 2 o 3 días, y esa es la forma que muchos partidos que hoy existen, así es como operan. ¿Crees en la equidad que por lo menos tiene que existir entre los diferentes candidatos aspirantes? ¿Crees en las autoridades electorales para que estén vigilantes, para que regulen, para que atiendan, que haya también justeza por lo menos en este ejercicio democrático, Juan Carlos? Pues mira, ya ha habido otros candidatos que se han expresado de una manera bastante contundente en cuanto a la rectitud, o si va a haber esa equidad o esa transparencia de parte de los organismos electorales. Pues yo hasta ahorita me mantengo a reservas de hacer algún tipo de comentario, pero pues esperemos que sí, esperemos que haya sea realmente una elección democrática, que no sea una elección de Estado, sí, y que nos enfoquemos a ver qué es lo mejor que hay para Querétaro, dejar de olvidarnos, ¿sabes qué? Pues es que hay que acabar con ese bipartidismo que ha tenido Querétaro, y hay que decirle a los ciudadanos que hay opciones, que habemos otros candidatos, que habemos gente preparada, candidatos preparados que queremos hacer un mejor Querétaro, y traemos mucha experiencia.
Ya lo habíamos dicho en la primera oportunidad que tuvimos de platicar contigo, Juan Carlos Martínez. Estoy platicando con el candidato del Partido Fuerza por México al gobierno del estado. Empresario, fuiste a los Estados Unidos, un hombre exitoso, regresas a Querétaro y regresas por la grande, mi querido Juan Carlos. Pues mira, nunca, Aurelio, cuando vino esta propuesta o esta plática, la verdad que pues ya me pesan algo los 51 años y... Uh-huh. Y pues o vamos por todo o no vamos por nada. O vengo a ser el mejor de los papeles en Querétaro, a dar lo mejor que tiene Juan Carlos Martínez para la ciudadanía queretana, o mejor me regreso a mi casa a sentarme. Claro, sí, claro. ¿Cómo te defines como persona, como ser humano, como profesional de lo que tú has hecho, además, con mucho éxito en el mundo, en Estados Unidos y en México? Mira, soy un hombre visionario, soy lo que hemos venido promoviendo, soy un candidato innovador, me gusta mucho la innovación, me gusta mucho la tecnología y sí, efectivamente, yo mi parte de hombre de negocios me la forjé en Estados Unidos. Sí, lo sé. Entonces, pues conozco muy bien cómo funciona un país primer mundista, un país capitalista, y pues creo que aporta mucho, especialmente en un Querétaro, en el que tenemos grandes industrias y muchas industrias de fuera. ¿No firmaste el pacto de la civilidad y del respeto y del buen comportamiento de los candidatos en este proceso electoral? Dos, vas a participar en el debate, entiendo, y además recién hiciste algunos comentarios fuertecitos que sonaron en diferentes medios de comunicación para que la candidata de Morena dijera que solamente tendrían que ir dos, o tendría que debatirse entre dos personas, entre Mauricio Curi y Celia Maya García. Hiciste declaraciones fuertes, Juan Carlos. Mira, ¿por dónde quieres comenzar? Vamos a empezar por la primera pregunta que me haces. No quise firmar el acuerdo del Observatorio Ciudadano por la sencilla razón que ya está firmado. ¿Para qué te queremos darle circo a lo que ya existe? Ya estábamos firmado, eso es un acuerdo que se hace, lo firmamos en el IEQ, es transparencia, es no denostación a los candidatos, es respeto, civilidad, que es lo que querían que firmaron. Sí, sí, claro. Entonces, ¿para qué tenemos que ir a hacer un show de lo que ya está hecho? ¿Para qué tapar el ojo de otros problemas y distraer la atención de lo que realmente hay que enfocarnos? Por el otro lado, la segunda, se me hace una declaración o una posición muy fuerte de parte de la candidata de Morena, la magistrada Celia Maya, sí, en el que diga que solo invita a Mauricio Curi a debatir. Y pues quizás sí, eso no fue altisonante, pero no estoy pintado, tengo mucha capacidad. Dijiste fuerte. Sí, lo dije como conejo. Sí. Pero sí, sonó un poquito distinto. Sí. Era mi intención, que yo no era ningún conejo, y la verdad, pues sí tengo preparación. Sí, dijo tengo Juan Carlos, educación. Yo no soy ningún tanta, ¿no? Que son también propuestas, son candidatos, son posiciones, y habrá que escuchar todas, Juan Carlos. Sí. Pero el por qué desacreditar en una elección en la más grande de la historia histórica, en la que habemos 10 candidatos, pues sí, hay muchos candidatos, todos nos sentimos preparados. Ya se verá el momento en el que no estemos. Ya viene el debate. Sí. Va a haber 7 mujeres, grandes contendientas, incluyendo a la magistrada, y habremos 3 hombres que traemos nuestras propuestas, claro, traemos nuestras ideas, traemos nuestra experiencia de vida, sobre todo nosotros, los 3 hombres, pues estamos en los 50, en nuestros 50. ¿Quién o qué es el enemigo a vencer en estos debates, en estos ejercicios democráticos? Pues mira, claramente donde hay mayor preparación y experiencia política, pues la tiene Mauricio Curi, es un político ya cuajado, con 5 años de experiencia, que ha estado en el Senado de la República, que ha tenido el cargo de una alcaldía de un municipio de los más importantes en Querétaro. Entonces, Mauricio Curi es el enemigo a vencer. Pues es el contendiente a vencer. Sí, es el contendiente más fuerte. ¿Debatiría solamente con él? Yo voy a debatir con todos, porque todos tienen el derecho a ser escuchados, todos tienen el derecho a debatir, y ahí por ahí empieza la democracia.
Y dicen que el buen juez por su casa empieza. Así por es. Eso me extrañó mucho el comentario que hizo la magistrada. Juan Carlos Martínez, tienes agenda ambiental. Los grupos ambientalistas me han pedido recurrentemente que a cada uno de los invitados candidatos les pregunte expresamente, ¿tienes agenda ambiental y en qué consistiría brevemente para poderla Mira, plantear? La tenemos partida en tres pedazos o en tres partes. Uh-huh. Agenda azul, agenda gris y agenda verde. ¿Qué es eso? La agenda azul nos vamos a enfocar a todo lo relacionado del agua, que es el problema, tenemos un problema enorme ahí. La agenda gris, pues el aire. Tenemos que proteger el aire, empezando por nuestro transporte. Entonces sí. se nos empiezan a pegar nuestras propuestas o nuestros compromisos. Sí. Y la agenda verde. La agenda verde, definitivamente, pues toda la parte de ecología en cuanto el impulsar, por ejemplo, el impulsar el decreto de Peña Colorada a nivel federal, pues es muy importante. Lo impulsarías, importante, lo concretarías, trabajarías en eso. Por supuesto, porque si no ya sabemos en qué va a acabar eso. O sea, eso se va a acabar en despepitarse por todos lados, en el que van a meterse manos y agendas oscuras. A ver quién se queda con un pedazo para el desarrollo futuro. Si ya fueras gobernador, si ya eres gobernador, ¿por dónde comenzarías si así fuera? ¿Qué será lo primero que harías una vez que tú te sientes en la silla del jefe del Ejecutivo del Estado y dijeras, ahora sí me toca, ¿por dónde comenzarías? Mira, venimos de una situación muy difícil. Entonces yo creo que primero hay que ver cómo está nuestra ciudadanía de salud. Y no nada más la salud, que estamos hablando del COVID, de la enfermedad. Vamos a ver la salud mental de nuestros jóvenes. Cómo están psicológicamente hablando después de salir de esta pandemia, que para ellos ha sido algo que nunca lo han vivido, que les genera miedo, les genera incertidumbre. Lo sabemos, tenemos datos en los que hay muchachos pidiendo gritos de auxilio, desesperados, que se quieren suicidar, porque no saben para dónde va la vida. Situación está complicada. Tenemos que sanear nuestra sociedad. Y después de ahí tenemos que enfocarnos en el transporte y ya generar. Tenemos que reactivar la economía. Tenemos que reactivar la economía a la voz de ya. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo andas? Soy casado, tengo 25 años de matrimonio, tengo 6 hijos, tengo 4 hijas, de 24, 23, 19 y un pilón de 8 años, y tengo 2 hijos hombres, uno de 21 y uno de 18. Enhorabuena, enhorabuena. Me dice gracias además a doña Guadalupe Vargas de la Capilla. Me late Juan Carlos Martínez, me dice, se nota que trae otro chip, que no está viciado políticamente, a ver cómo lo lees tú, a ver cómo dice o qué opinas al respecto. Que no está viciado políticamente y que traiga nuevas ideas y conexiones con empresarios que hacen falta para Querétaro. Prosperidad, mejor calidad de vida, me gusta su edad y diferentes experiencias que ha tenido también en la vida privada, en la iniciativa privada en el estado de Querétaro, y no solamente en Querétaro, ¿o qué dirías? No solamente en Querétaro, tengo negocios en varios estados de la Unión Americana, se distribuye mi producto en 16 países del mundo. ¿Ser empresario es más fácil o más difícil que ser gobernante? Pues... ¿Lo habías pensado? Ya lo veremos. ¿Cómo te sientes en las encuestas? Las encuestas de repente te ubican algunas en una cuarta posición, quinta posición. De repente las encuestas para ti tienen algún sentido. Hace ratito nos decía María Alemán, que yo respeto y admiro mucho, pero me decía, la mejor encuesta es la del 6 de junio, o la encuesta más importante es la del 6 de junio. Las encuestas no les creo, porque las que las pagan son los que salen en primeros lugares. ¿Qué lees de las encuestas? Es una gran amiga, estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo María. Yo las encuestas no les creo nada, las encuestas de Querétaro menos todavía. No sé por qué les preocupa tanto, a lo que me han hecho sentir un candidato chiquito, por qué les preocupa tanto que ni siquiera en ciertas encuestas mencionan mi nombre cuando marcan por teléfono. Y por otro lado, sabemos perfectamente bien cómo vienen persinadas esas encuestas, ¿no? Sí, claro. Me preguntan que si te puedo preguntar, me dice doña Gloria Suárez, ¿de dónde eres originario? Que quieren saberlo también de parte de la audiencia. Nací en la Ciudad de México y empecé a venir a Querétaro desde 1973, cuando pusimos una fábrica en San Juan del Río, Querétaro, y ya me mudé completamente en el 1982, estuviste en Estados Unidos, hiciste una empresa, te desarrollaste de manera importante y luego regresas. Pues un regresar es el regresar. Regresar, ¿no? Es que no te fuiste, dijiste regresar, la vez pasada. Exactamente, un regresar que no me fui. Aquí está mi madre viviendo en Jurica con 86 años, aquí está mi padre enterrado, aquí están mis hermanos.
hermanos, las empresas de mis hermanos, sus negocios, y aquí siempre hemos estado, una base del producto que se comercializó en Estados Unidos, lo fabricamos aquí. Me parece buena la pregunta. Don Víctor Landgrave me pregunta, ¿por qué el partido Fuerza por México, que tiene de repente y ha tenido bastantes, desvaríos en términos públicos y de la vida política, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local? Es una plataforma que me dio la oportunidad de poder aspirar al cargo que ahorita estoy. Para mí es una muy buena propuesta. Los líderes, las cabezas que están detrás de Fuerza por México son personas que muchos de ellos merecen mi respeto, y creo que vamos a ser un partido fuerte. Es un partido de centro, centro progresista, en el que tenemos nuestras ideas muy claras, y los políticos a los que se les está invitando pues son políticos distintos, quizás políticos caídos. Sí, claro. Pero a mí lo que me gusta es que también habemos, de los 15 candidatos, habemos 4 candidatos empresarios. Y es a la gubernatura, de 4 distintos estados. Es un tema importante, es un tema relevante, porque tienen esa visión, y que por eso yo comentaba si el tema de la propuesta pública, de la propuesta política, de repente con el tema de la iniciativa privada es posible. Hay diferentes autores que señalan que incluso es la mejor manera de gobernar, mi querido Juan Carlos. Pues ojalá si lo hubiera el resto de la ciudadanía, sí. Porque yo creo que sí, si venimos, somos muy parecidos, traemos el mismo corte los otros candidatos de Fuerza por México en el ámbito empresarial, y efectivamente queremos hacer una política distinta, queremos cambiar la manera de que se ve la política. No hay que tenerle miedo a la política, yo creo que hay que meternos a la política si realmente queremos. Nos queda un minuto solamente para que te refieras, en un minuto. Ahí está la imagen, ahí está la televisión, también a través de Radar en WIS, canal 71 de WIS, para que conozcamos en un minuto lo que sería la propuesta, la visión que tiene Juan Carlos Martínez Cecias, candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura del estado. ¿Qué dirías, Juan Carlos? Yo le quiero decir a la ciudadanía que Querétaro está muy bien, Querétaro está bien, pero se puede hacer mucho más por Querétaro. Se puede hacer mucho más, podemos traer más inversión, podemos buscar el desarrollo, el crecimiento del aeropuerto, tenemos que hacerse Querétaro el foro mundial, se me fue la palabra, pero la que estaba buscando, ahora sí que me perdí en la palabra que buscaba, pero queremos hacer Querétaro el anfitrión, es la palabra que buscaba. Correcto. El anfitrión del mundo. Tenemos absolutamente todo. Tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos un área vitivinícola, una industria importante. Quesera, muy importante. Tenemos un área del quesera. Tenemos mucho, mucho que ofrecer, tenemos que desarrollar el turismo, y yo les pido que vean, pues, métanse a mis redes, todas son arroba Instagram, Facebook y Twitter, arroba Juan Carlos JCM Oficial 1. Sí. Búsquenme, aprendan, vean quién es Juan Carlos Martínez, qué propongo, qué traemos diferente a Querétaro, y voten por mí. Hay un cambio, somos el cambio, puede haber el cambio. Fuerza por México, Juan Carlos Martínez es el cambio, Querétaro. Gracias, Juan Carlos Martínez Cecias, que tengas buen día, y gracias por estar con nosotros en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, que sea también esta oportunidad para servir a Querétaro de nueva cuenta, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Aurelio, gracias por tu invitación. A la orden. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. A la orden, que tengas buen día y que sea para bien de todos. Muy amable. Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, 29, 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa. Voy a platicar con la doctora Rocío Peniche Vera, es la delegada de la Secretaría de Bienestar. ¿Cómo va la segunda dosis de la vacuna aquí en los municipios de Querétaro, específicamente para el municipio de El Márquez? Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Su opinión siempre la más importante. Volvemos. Aurelio. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus!
Ixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35, gracias por estar con nosotros en la línea telefónica y además le agradezco muchísimo, está la doctora Rocío Peniche y es la delegada de la Secretaría de Bienestar, que agradezco mucho su consideración, su paciencia, su confianza y su tiempo para hablar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y bueno, preguntarle cómo va la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis de esta vacuna, por lo menos aquí en el estado de Querétaro. Ya me
comentaban que, por cierto, el próximo jueves cierra en el municipio del Marqués. Cierra en el municipio del Marqués. Ya le comentábamos incluso que el día de hoy ya hay puestos de o centros de vacunación. Uno en Amazcala, en este municipio de la zona conurbada, que arrancó desde las 8 de la mañana y que me reportan también que va funcionando perfectamente bien. El otro es el Ecocentro Expositor, también desde las 8 de la mañana. Ya en la mañana muy temprano hablaba y refería pues lo que obviamente tienen que saber los vecinos y habitantes de diferentes comunidades y localidades en aquella demarcación. También el día de hoy, en este 20 de abril, el Centro de Desarrollo Comunitario en Tequisquiapan, donde se está llevando a cabo la aplicación de la segunda dosis, de vacunas. Ya decíamos también las comunidades y los horarios. Es muy importante que usted atienda las recomendaciones, las disposiciones de las autoridades de la Secretaría de Bienestar en esta segunda dosis que se estará realizando en Querétaro. Se realiza en Querétaro del 19 al 22 de abril de este 2021, según lo entiendo de esa manera. Doctora Rocío Peniche, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Aurelio. Qué gusto saludar a ti y a tu público. Gracias, gracias, doctora, además por tomarnos la llamada. ¿Cómo vamos en esta segunda aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Querétaro? ¿Qué municipios ya se integraron? ¿Qué municipios ya se concluyeron? ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos en esta semana? Si nos pudiera compartir un poquito, por favor, doctora. Sí, mira, esta semana estamos concentrados en el Marqués desde el lunes. Sí. Y vamos avanzando muy bien, ha habido muy buena respuesta, la gente está acudiendo en orden, cosa que agradecemos enormemente, y bueno, pues gracias también a la amplia difusión que se le da a través de los medios que nos apoyan en este sentido. Esto nos permite ofrecerles un buen servicio y comentarte que en el Marqués vamos avanzando muy bien y tenemos dos modalidades, que es la modalidad normal, la vacuna, la segunda dosis que recibimos a las personas en las células de vacunación normalmente, pero también abrimos la posibilidad de que si hay una persona con movilidad reducida comprobable, los podemos atender en sus vehículos. Entonces esto pues ha facilitado mucho el poder aplicar la segunda dosis a personas con estas características. Correcto. Ya en el Marqués estarán ustedes haciendo este operativo Correcaminos, como se llama justamente, con la Secretaría de Defensa Nacional de Salud y la Secretaría de Bienestar, hasta este próximo jueves. Incluso entiendo y le pregunto, ¿también están aplicando en el municipio de Tequisquiapan el día de hoy, doctora? Entiendo. Así es. Hoy iniciamos en Tequisquiapan, ahí esperamos 7.350 personas. Y que se aplicaron la primera dosis en Tequisquiapan. Y el mismo esquema, Aurelio, hemos emitido una convocatoria, agradecemos a las personas respetarla y pretendemos terminar en Tequisquiapan en 3 días. Correcto, en Tequisquiapan en estos próximos días. ¿Y qué seguiría para la próxima semana, doctora? ¿Podemos adelantar algo? Todavía no tenemos, está contemplada la posibilidad de trabajar con Corregidora, okay. Pero todavía no. A sacar la convocatoria entre hoy y mañana. Bien, bien, doctora. ¿Cuántos municipios ya han concluido la segunda dosis aquí en el estado de Querétaro y cuántas dosis se han aplicado? ¿Podemos tener ese dato? Mira, tenemos el dato de que son 7 municipios que estamos ya atendiendo con segunda dosis. Uh-huh. El dato de cuántas dosis se han aplicado, que todavía no te puedo contabilizar, pero estamos cumpliendo con un porcentaje bastante alto con respecto a las primeras dosis. Correcto, 7 municipios de los 18, sin contar Tequisquiapan y el Marqués, obviamente. Ya contando Tequisquiapan y el Marqués. Correcto. Correcto. Sabremos cuándo y cómo será la aplicación la próxima semana, más o menos en qué fecha, doctora. ¿Será el viernes? ¿Será el fin de semana? ¿Cómo lo tiene considerado? Esperamos tenerle ya noticias el día de mañana, porque sí entendemos que la población está inquieta en saber cuándo les toca, cuándo les corresponde su segunda dosis, y en ese sentido estamos trabajando a marchas forzadas para poderles garantizar que se les aplica la segunda dosis de la semana entrante. Dos preguntas. Dígame. Mañana. Ok.
Ok, doctor, dos preguntas para terminar y agradecer porque sé que va en carretera, pero preguntarle, ¿la vacunación para maestros ya inició? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Dónde inicia? ¿Y cuándo tendría que concluir? Que obviamente han previsto ya las autoridades a nivel federal. Y la segunda, ¿cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos? Porque hemos recibido también comentarios y situaciones donde, oye, ya muy orden, ya muy acomodado, ya funcionando, ya muy agradecido incluso con este esquema de vacunación que ha implementado el gobierno federal. ¿Qué hay que decir en estas dos cosas, doctora? Mira, Aurelio, antes de responderle respecto a la vacunación de docentes, nada más quisiera cerrar con una recomendación muy, muy importante para la segunda dosis. La súplica a la población de que si se le aplicó su primera dosis, es sumamente importante que acuda a la segunda dosis. Correcto. Como te decía, las personas que no han acudido, bueno, son mínimas, pero de cualquier manera es importantísimo porque tú comprenderás, si no completamos el ciclo de primera y segunda dosis, pues sí, claro. No nos sirve de nada. Es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, doctora, ¿no? Y es una inversión que, como quieras, está haciendo, que pues no sirve de nada y todos perdemos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Ahí la recomendación, la súplica a las personas, si te pusiste tu primera vacuna en tal fecha y te corresponde tu segunda dosis, por caridad asiste, porque de otra manera se echa a perder la primera. Sí, entonces, claro. Con respecto a la recomendación y con respecto a la aplicación de la vacuna para el sector educativo, ellos van a iniciar el día 19 de mayo. Entre el 19 y el 28 de mayo deben estar todos atendidos. Y va a corresponder a tres sectores. El sector, la SEP, va a estar en esta organización, junto con Salud y junto con Serena. Estamos hablando de 34,000 más o menos de docentes, entre maestros y trabajadores administrativos de las escuelas en Querétaro. Son 55,500 más o menos. 55,500. ¿Primera y segunda dosis, doctora, del 19 al 28 de mayo? Yo creo que va a ser la primera dosis, Aurelio, y posteriormente será la segunda dosis. ¿Las clases podrían reactivarse hasta que tuvieran la segunda dosis también los maestros? No, discúlpame, corrijo. A ver. A los maestros se les va a aplicar CanSino, que es una sola dosis. Ah, correcto. CanSino, que es la vacuna china, ¿no? Que es la vacuna china, del 19 al 28 en una sola toma, en una sola aplicación, para que no nos hagamos bolas, ¿no? Para que estemos claros. Correcto. De acuerdo. Correcto. Le preguntamos, me están haciendo varias preguntas los amigos de la audiencia de Radar News, pero preguntarle, doctora, ¿los médicos particulares en Querétaro ya se vacunaron, sí o no? Y me están preguntando si paramédicos también incluso se estarán ya entrando, estarán vacunándose, ¿cuándo y cómo? Por lo menos aquí en el estado de Querétaro, doctora. Fíjate que esa demanda, junto con otras que también nos han llegado, se están trabajando, se están estudiando, y como tú sabes, es un plan nacional de vacunación. Nosotros acatamos indicaciones y esto está trabajándose con el sector salud estatal, de tal manera que ahorita a la fecha no te sabría yo precisar cuándo, pero también decirte que no está echado en saco roto, es un tema que se está trabajando y que esperamos prontamente poder darle una noticia, así como sucedió con el sector educativo, que también era otro tema. Me están preguntando también, bueno, yo le hago las preguntas que llegan rápidamente, pero cuando regresemos a clases, si es que así llegan de manera, digamos, paulatina, ¿los niños no corren algún riesgo, doctora? Fíjate que la planeación está hecha para que precisamente esté blindado. Se va a regresar con todas las medidas de seguridad extremas, es más. O sea, entiendo que los grupos no van a regresar completos, se va a trabajar con pocos alumnos, niños, sí, con pocos alumnos, y con la garantía de que, bueno, pues ya todo el personal va a estar protegido con respecto al COVID, de tal forma que estaríamos contando con todas las medidas que podamos tomar, van a estar consideradas. Una última nada más, doctora. Alguien fue a la primera aplicación de la primera vacuna, después perdió un documento que dice que les entregan el día que los vacunan. Perdió ese documento. ¿Tiene alguna complicación o qué tendría que hacer para resolver ese problema? Mira, se tiene que presentar con su INE
Por supuesto, demostrar que pertenece al municipio convocado y con su CURP, porque con la CURP podemos detectar si ya se le aplicó su primera dosis. Correcto. Este es un tema que tiene que ser, es obligatorio, o sea, necesitamos tenerlo registrado como primera dosis. Si me puede indicar, por favor, que la gente quiere saber, ¿cuáles son los 7 municipios que ya comenzaron la segunda dosis, doctora? ¿Podemos decirlos? Sí, rápidamente, mira, fue Pedro Escobedo el primero, después Huimilpan, Tolimán, Colón, está ahora Tequisquiapan, El Marqués, sí. Y vamos a iniciar probablemente con Corregidora. Con Corregidora, todavía no inicia Corregidora, ¿verdad? Es posible que empiece la semana que viene, pero todavía no. Muy bien, doctora. No. Oiga, pues le mando un abrazo, le mando un saludo incansable, la labor y el trabajo que han hecho también durante todas estas semanas, meses, días. Y como usted bien dijo, la gente que ya tiene su primera aplicación, que por favor acuda para que se aplique la segunda dosis. En el caso es la vacuna Pfizer, entiendo yo, la que llevan dos aplicaciones, y la que se va a aplicar a los maestros, que es la vacuna CanSino, que esa es una sola toma del 19 al 28 de mayo, para que la gente lo tenga en consideración. Doctora, ¿quiere agregar algo más finalmente? Pues correcto, Aurelio, estamos siempre a sus órdenes, estamos interesados en poder difundir toda esta información con la población y que bueno, pues esto sea para bien de todos. Ojalá que así sea, doctora. Le mando un abrazo, un saludo y muy amable, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Aurelio. Buen gracias, día. Doctora, que hemos estado sistemáticamente todas estas semanas hablando con la doctora, viendo cómo está el panorama en estas semanas. Va Pedro Escobedo, Huimilpan, Tolimán, Colón, Tequisquiapan, El Marqués, y la semana que entra comenzaría, ya se está pensando, no está decidido todavía, el municipio de Corregidora. Del 19 al 28 de mayo, maestros, maestras, trabajadores administrativos, 55,500 en el estado de Querétaro, se estarían vacunando. Y entiendo que están considerando ya la posibilidad de que se concluya la vacunación para médicos particulares aquí en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Muchas llamadas, muchos comentarios que agradezco mucho. Gracias de verdad. 8:48, la pausa, regreso enseguida con más. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24, diagonal 7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia.
Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Recordarás que las fechas especiales tienen un impacto de entre 22 y 39% en el crecimiento de activos. Desde que lo sabes, eres más consciente y gracias a ello están funcionando nuestros esfuerzos colectivos. Así que debes tenerlo muy claro ahora que se viene el Día del Niño y el Día de las Madres. Hoy nos estamos enfrentando a otra nueva variable, que es el periodo en el que quienes se contagiaron a finales del año pasado e inicios de este, pierden gradualmente su inmunidad. Pon atención. Si en diciembre y enero tuvimos nuestro pico más alto de contagios, en junio una gran cantidad de personas que estaban inmune dejan de estarlo y se convierten nuevamente en personas con riesgo de contagiarse. Usando los modelos matemáticos mencionados, en Querétaro pudiéramos estar frente a un gran riesgo a finales de mayo y principios de junio. Celebra el próximo Día del Niño de forma segura. Cuídate y protégelos a ellos. Si quieres que el regreso a la escuela sea posible en un futuro próximo, di no a fiestas y celebraciones. Es inevitable que crezca nuestro grupo de personas que pueden volver a contagiarse, sí. Por ello, echemos mano de nuestro entrenamiento social. Entendamos que seguiremos inmersos en ciclos de cambio. Bueno, gracias. Saludos a Leonardo Favela. Son las 8:52 de la mañana. Rápidamente vamos a los comentarios, Lucía, si no tienes inconveniente. A ver, mi querida Luchina, como decíamos también. Saludos a Nefertiti, un abrazo muy amable y gracias también por acompañarnos como todas las mañanas. Buenos días, licenciado Aurelio. Alguien está mintiendo. AMLO dijo que había suficiente dinero para las vacunas. Morena dice que puso 50 millones de pesos. La pregunta es ¿quién? La ecuación es fácil. Si López Obrador dice la verdad, es mentira que Morena está mintiendo, que está metiendo dinero, ya que no hay necesidad. Si Morena dice la verdad, entonces no hay dinero suficiente para las vacunas, o no se está destinando para ellas. En ambos casos, el mentiroso está en Morena, me dice don Gabriel Islas. ¡Qué milagro! Y gracias, don Gabriel Islas. Le mando un abrazo, un saludo y gracias también por acompañarnos. Aurelio, tú bien sabes que solamente hay dos candidatos. Los demás solo gastan un dinero en algo que saben que tienen perdido, me dice don Enrique. Gracias. Es importante que la candidata investigue más. Mi comentario respetuosamente. Nava otorgó créditos de hasta 20 mil pesos a changarros y consiguió créditos baratos a través de diferentes cajas populares, apoyando con los intereses. Estos fueron algunos apoyos, me dice don Carlos. Estimadísimo Aurelio Magnolio Reibel, agradecemos su atención para felicitar a Reibel por su cumpleaños. Sí, hombre, de 69, ¿no? Dios lo bendiga igualmente. Muy amable, gracias. Ahora estamos en tiempos de campañas políticas. Escuchamos a los políticos en general atacándose entre ellos. La pregunta es, ¿la guerra sucia es clave para ganar adeptos y el puesto que persiguen? El licenciado Aurelio, deseamos para ti y toda la audiencia feliz y bendito día. Muy amable, gracias Magnolia y Reibel. Tengan cuidado si votan por el PAN porque en el Marqués está vinculado con la delincuencia, me dice a mí. Los agarran robando y de inmediato los sueltan, lo que es en las comunidades de La Griega y Navajas. Y muchas personas lo saben, que los están agarrando con armas y carros robados. De inmediato andan libres haciendo lo mismo, por lo mismo de que tienen familiares en el PAN, me comenta. Gracias, hago el comentario y me pide no dar su nombre al aire, lo hago con todo gusto, claro, y aquí está. Juan Carlos Martínez dice que Querétaro está bien, entonces ¿para qué lo elegimos? Él no, interesante, ¿eh? ¿Para qué lo elegimos? Él no ve ni sueldos bajos, ni corrupción en todas sus expresiones, huachicol, falta de servicios públicos, le hace falta limpiar sus lentes. Me comentan también me dicen en este comentario, muy amable, gracias. Y luego me dicen de este lado, refiriéndose a la Alicia, a María Alemán Muñoz Castillo, me dicen, oiga, pues así está padre, ¿no? Así está padre participar en política. Me dice, a seguir viviendo del erario público, así hasta yo, me dicen. Este comerciante, por cierto, del Centro Histórico de Querétaro. Y luego otro comentario, gracias. Saludos a Antonio. Antonio Suárez me dice, en Morena se están dando con todo, hasta con la cubeta. Todos quieren el poder, eso le beneficia al PAN. Dejando atrás esto, la gente ya estamos cansados. Ayer andaba Jaime Escobedo, el excandidato del PRI, en el tianguis. ¿Y qué cree? Pues la gente lo ignora, la gente no sabe ni quién es.
ni quién es. Bueno, gracias, como siempre, saludos a mi querida linda Luna, le mando un abrazo, un saludo a Lupita Mendoza, que ya le comentaba, a Lucerito, a Lucerito Santana, que también ya le decía en este espacio informativo, siempre mi cariño y siempre también mi gratitud. Ya nos vamos, Pirro Hernández, ah, es así, amigo, ven, te invito a una copa, no tomas, ven, te invito a un culé. Ah, no. Bueno, ya me voy, si no me van a volver a invitar a las guajolotas, y luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Gracias a Pirro Hernández en los controles técnicos, Carlitos Sandoval en la coordinación general informativa, Lucía Peña Nava, quédese con las guajolotas, el mejor spa radiofónico en la 107.5 de la frecuencia modulada, con Grace Galván y Olivia Lara, a la 1 de la tarde, a mi compañero y amigo Andrés Esteves en la segunda emisión de Radar News, y a las 8 de la noche, Joaquín San Román, también colega, amigo, experimentado periodista, en la tercera emisión de Radar News. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días y hasta mañana. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.